¿Y a quién se ha arrimado Gareth Bale en su primer día de entrenamiento? Pues ahí, en ese saludo rapero con Modric. Amigos en el Tottenham, ahí coincidieron con Cristiano, no tiene tanta confianza, ¿no? Dos añitos estuvieron, ha sido a las 6:30 del entrenamiento. No hay británicos en el Madrid, pero muchos jugadores hablan inglés, así que Bale no se sentirá perdido del todo. Otra cosa es que entiendan el acento galés, que es un poco complicado. Susana, pues sí. Bale llevaba 114 días hasta ayer sin jugar, saltó al campo con Gales, falto de ritmo, pero con el cañón de la zurda preparado.